MovieGram. Este blog fue creado para resolver dudas sobre las aplicaciones móviles y web. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi equipo está conformado por Gabriel Sánchez Escuder. Hola. Y yo, Vicente Vázquez Santiago. También en este blog abarcaremos lo que serían los tipos de aplicaciones móviles y los tipos de aplicaciones web. Este blog fue diseñado para la maestra de la materia de tecnología de la información y comunicación. Ahora pasaremos a la explicación de las aplicaciones web y móviles, las cuales dirá mi compañero Gabriel. O mejor dicho, a la explicación. Las aplicaciones móviles son un tipo de aplicación que se pueden ejecutar en distintos dispositivos inteligentes, las cuales pueden ser los celulares, las tablets o las computadoras inteligentes como laptops. Este tipo de aplicaciones te sirve para resolver tareas o trabajos completos o simplemente para el entretenimiento de las personas. Existen varios tipos de aplicaciones móviles, que pueden ser como las de aplicaciones para juegos, aplicaciones para venta y reventa, aplicaciones para educar o educativos en este caso, y las aplicaciones híbridas y nativas. Oye Gabriel, y dime, ¿cuáles serían algunos ejemplos de las aplicaciones móviles? Muy buena pregunta, mi compañero Chente. Pues resulta de que los tipos, en este caso serían los ejemplos de las aplicaciones nativas, puede ser como WhatsApp, Instagram y Twitter. Y los ejemplos de las aplicaciones híbridas sería como Facebook, Google Chrome o Spotify. Muy bien, mi compañero Chente. Entonces, en este caso, ¿qué son las aplicaciones web? Muy buena pregunta, Gabriel. Las aplicaciones web son programas que funcionan en el internet, las cuales no requieren ser instaladas. Algunos tipos podrían ser la portal web app, la estática y dinámica. Hola, los ejemplos. Y bien, compañero, ¿qué son las web estáticas? Es una página web que se puede diseñar a través de HTML y CSS. ¿Y qué son las web dinámicas? Las aplicaciones dinámicas son aquellas que están en constante cambio y puede otorgar diferente información dependiendo la interacción de los usuarios. Algunos ejemplos de las aplicaciones web serían Google Maps, Reddit, Facebook, Telegram, etc. Y bien, eso fue todo de nuestra parte. Y bueno, compañeros y maestra, esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado y les hayamos resuelto todas sus dudas acerca de las aplicaciones web y las aplicaciones móviles, tanto sus ejemplos que les otorgamos como los tipos de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Muchas gracias de mi parte y como ya saben, compañero, esto es MovieGram, la mejor opción para cada desarrollador. ¡Adiós!